Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a contar un poquito de historias. Historias vergonzosas. En el gimnasio. En el gimnasio. Sí. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, con una luz que me está estallando los ojos, pero la bueno. Parte del pelo se ve destruido. Está. Es que se siente muy duro. Ya procede, arrancacho. Vos está muy mal, ¿estás seguro que quieres sí, hacer esto? Sí, obvio, tengo sueño, pero ya. Hay que liberar las malas chakras. Eso. Paso un tanto y paso. Ay, paso. Qué buena, qué buena. Bueno, pille pues, esta es mi historia. Ah, bueno, pero usted no ha contado el... Ah, usted dijo que eran... Sí, historias vergonzosas. Amigo, es un blog muy random. Ah, le puedes pillar. Les va... aparece una niña ahí atrás o algo así. Les voy a contar, la verdad, parte sí es bastante vergonzoso. Lo que pasa es que yo cuando estaba muy pequeño, yo tenía que por ahí, no sé, unos 7 años, póngale. Ella vivía en una vereda por Salento. Ajá. Entonces, bueno, una vez fuimos toda la familia, mi mamá, todo el mundo, pan. Entonces, no, que mire para el río. Parce, yo era muy gordo. O sea, yo de niño fui súper obeso. Fuimos para esa, era una finca, huevón. Y cuando yo tenía 7 años, o sea, marica, no existían redes sociales, o sea, no existía nada, ni celulares, nada. Prácticamente los celulares, se las comía. Los celulares eran... ¿De que las comías, señor? Pues la era, eran ladrillos, weón. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Parce, en todo caso, bueno, nos fuimos para esa finca, pam, pam. Era mucha gente, weón. Y yo siempre he tenido una cosa, y es que yo para ser del 2, weón, yo no hago fuera de mi casa. A mí no me gusta, marica, me tengo que estar muriendo, weón, para yo hacer fuera de mi casa. Qué bueno, Rocacho. Marica, estábamos allá en esa finca el primer día y yo con ganas de cagar, pero no, la chimba, yo no, me aguanté. Y entonces yo le decía a mi mamá, yo no, mamá, ¿cuándo nos vamos a ir? No, dijo, pasado mañana. Y yo, no, parce, me va a morir, weón, me va a morir. En todo caso, al siguiente día, no, parce, táqueme. Y pasó que yo hartaba, obviamente, papi, si uno come harto, caga harto. Entonces, está que me salía, y a mí, papi, que me salían unos bichos. Papi, cuando salía, salía con un letrero que decía carga ancha y larga, weón, imagínate. ¿Qué? Madre, empezaban a cagar y empezaban a dar el pitico de la basura cuando estaban de reversa. Parce, en todo caso, nos fuimos para el río, ¿sí o okay? ¿Qué? Marica, cuando yo dije, no, la chimba, yo no aguanto, para yo tenía muchas ganas de cagar, weón. Parce, pille pues, digamos que yo estaba aquí, pan. Acá venía la corriente hacia abajo. Sí. Y es que marica está muy color. Arracacho creando sus marinos desde pequeño. Y adelante estaba toda la familia. Allá adelante, cuando yo me fui bien atrás, weón. Y ellos estaban bien adelante. Y yo, no, la chimba, yo no me puedo morir, marica, yo me iba a morir. Parce, yo cogí una roca así, me bajé acá todos los pantaloncillos, así debajo del agua. Y cuando ¡pum! Me pego una cagada. Así, pero mete el efecto de debajo del agua. Así es eso. No, pelo ya, weón. Marica, en todo caso, es que... marica, mira que yo sentí que, o sea, cuando salen esos bollos perfectos que salen como que ¡pum! Le pregunté, parce, ¿está bien? ¿Estás bien? Marica, cago yo, huevón. Nada cagadas que salen perfectas, que uno me limpia el papel higiénico, es limpio, que son un bollo. Sí, ya entendimos. Literalmente, usted creó la fosa de las Marianas, huevón, ahí. Papi, pero... Ahí esa ojiva ahí, huevón. Usted escucha Hiroshima y Nagasaki, huevón. Tal cual. Todo el día que... Marica, pum, cago yo, huevón. Cuando yo me estaba ya parando relajadito, cuando volteo, ese hijo... Marica, y ese hijo no me quería ir. Marica. Y quedó flotando, se atrancado. Marica, se quedó ahí como estancado, así como un funeral vikingo. No, papi, le estaba pidiendo así que como, lo adoptara. Así como funeral vikingo. Le estaba cogiendo los del apellido. Papá. Papá. Marica, ¿sabes qué me tocó hacer, huevón? No, parce, es que en serio. Que negale el apellido, huevón. No, marica, me tocó matricularlo. Me tocó coger, parce. Ahí estaba mi familia. Y esta no se iba. Yo dije, no, parce, ellos van a dar ese bollo. Marica, una... Es que imagínense un bollo por ahí. No, me imagino que marica le salió bien torneado. Le salió con unas puntas perfectas. ¿Sabes qué me tocó hacer? Pero oiga una cosa, eso le salió café, le salió negro, le salió color ocre. Marica, ¿sabes qué me tocó hacer con el marica? Me tocó ahogarlo, güey. ¿Cómo se ahoga? A ver, ¿cómo se ahoga un pollo? Bueno, agarró el cuello. No, no, no. Y con lágrimas en mis ojos lo despedí.
¿Saben qué me tocó hacer, tío? Marica, le volvió piedra. Le volvió piedra, ¿sí? Marica, me tocó coger, meterme debajo, huevón, encontrar una piedrota. Una piedrota y se la puse encima así, hueputa, y lo que fue. Bueno, le dio pesar, güey. A estas alturas de su vida, usted puede saber que mató un hijo suyo, güey. Marica, me tocó ahogar ese hijo yo con una piedra. Padre, yo creo que si usted va a dejar a Marica, ya está ya vivo. Sí, güey, madre está allá, güey. Ese Marica está ya mutado, güey. Uy, qué miedo, Marica, güey. Marica, me tocó. Marica no quería ir, me tocó una piedra y pum. Parce, este marica. Parce, no, o sea, se va a acabar el mundo, huevo, en la humanidad y ese suru, yo voy a seguir. Marica, es que, ¿sabe qué? Sí, yo creo. Se va a acabar el mundo, nos vamos a ir a otro, yo esta talla, huevo. Fosilizado, huevo. Véanlo. Oh, no. Por ahí va viniendo, por ahí va viniendo. Bueno, amigos, bueno, amigo, fuerte esa historia. Muy fuerte, ¿verdad? Esa es mi historia. Fuerte esa historia. No, pero sí cumplió con la expectativa. No, marica, es que ese final fue turbio, huevón. Sí, 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 ¿cómo lo va a ahogar, huevón? Bueno, ese man no tiene sentimientos, huevón. No, marica, yo pensé que no reconocía a los hijos. Pero parce, ¿cómo le va a hacer eso al pobre bollo, huevón? No, si no le alcanzó a poner nombre. Es que hay que poner bollo, este marica está. Pero ella está delirando, huevón. Este marica está delirando feo, huevón. Esta historia tomó los 10 minutos, huevón. En serio, yo tenía como ganitas de entrar al team. Lo apanó. Y yo era muy requeñecoso al tema de entrar al baño. Si yo no sé si ustedes les ha pasado, pero ustedes han entrado a un baño de colegio. Pues siempre, huevón. Ah, papi, un baño de colegio público es como la cárcel, huevón. Eso es mero nivel de vida. Eso es mero nivel de vida. Imagínese, ¿sabe cómo le toca agarrar? Yo una vez lo hice, así. Ah, usted era una loca, huevón, yo me sentaba ahí. No, usted se sentaba en el baño del colegio a cagar, no, Tato. Parce, ¿sí ve por qué Tato tiene mera defensa de gamín, huevón? Sí, ese marica es contra todo, huevón. Sí, no. Pero a raíz de eso, el marica perdió media nalga, huevón, sino que nunca he contado la historia. De una infección. Ah, o sea, ellos no conocen la historia de cuando Tato perdió media nalga. No, no, algún día la contará. ¿Qué cierto que tienen? A Tato le quitaron un pedazo de por acá. Bueno, en fin, el caso es que sí, tenía muchas ganas de ver popó, tanto a la vuelta. Y ya venían como las últimas horas. Y llega ese momento que ustedes como que comiencen a sentir que ya va a salir, o sea, que ya van a poder hacer lo que tienen ya ganas. Ya va a la luz. Sí. Cuando yo, parce, no, yo estoy que me cago. Yo estoy que me cago. Y era esas ganas de tirarme pedos y pedos y pedos. Y era muy duro para, entonces, traté, olía feo, porque me tiré uno y olía horrible. Entonces lo que hice, eso es estrategia para que la tengan en cuenta. Usted va y se tira el peo al lado de una persona y luego va a autopic. Pero era de los cagones. De la nada todo el mundo mira mal a la persona, menos usted. La gente. Y pues se le hacía como que llorar. Y yo, cierto que le como peo. Y el caso es que ya el bollo comenzó a tomar vida. Y ya cuando alguien quiere romper huente, pues ya va y comienza a tocar cuco. Calzón rayado. Literal ya. Ventanero. Literal ya el bollo y el cuco van piquitos. O sea, ya. ¿La hacía así? Sí, sí, ya estaba probando. Y como que no, mierda, me voy a cagar. Faltaba como 20 minutos. Y el caos es que yo me paraba, me hacía el bobo, timbraron. Y claro, yo arranqué a correr. Y probablemente hice una fuerza un poco excesiva. Ya venía más bien como aguado. Un estado líquido. Sí, es un estado líquido. Ya había pasado de sólido a líquido. Siento algo defectuoso dentro de mis entrepiernas. Ay, ay, ay. Y claro, obviamente también salió gente detrás y yo como que de visaje. Entonces yo ya comencé con un andado raro, como con un flow violento. Sí, ya como caminar un poco para ti separarme. Y hágale papi que nadie entere. ¡Se cagó! Sí, ¡se cagó, huevón! Ya, dígalo. Ese boxer terminó lleno de mierda, horrible. Duré más o menos una media hora bañándome porque el olor a mierda es muy fastidioso. Gasté literal caí todo un jabón y pues así fue como me cagué. Y pues me imagino que alguien lo noté. No sé si bueno, gente, la historia mía también trata de mierda. Eso es, creo que lo más gracioso que a todo mundo le pasa son las historias de mierda. Básicamente, gente, yo tuve que ir a hacer unas vueltas al banco y pues estaba haciendo la fila, todo normal. Ya iba a llegar mi turno y me agarró ese dolor. Ustedes muchos ya sabrán y pues la recoche que mantiene más muchachos. Era fin de semana. Era fin de semana y los muchachos Leo mantiene cagadito y suelto. No, pues ese día yo me acuerdo que yo desayuné frijoles, ¿sí? El calentadito, ¿sabes? Que no me puede perder.
Y yo normal, me lo mandé con un chocolate, con un queso y todo eso. Bueno, eso me hizo una revoltura y yo era allá, ya comencé a sudar frío y necesitaba hacer rápido esa vuelta. Y yo voy a los baños y estaba la señora del aseo y que no, que todavía no puede entrar papito. Y yo, ay señora, es que yo en verdad necesito entrar al baño. Y yo sudo y me cogí así, huevón, y yo ya a punto de llegar y era así, huevón, sudando, marica. Y yo me volteaba la gorra, volví y me la ponía, huevón. Y llegaba la gente y me miraba, parce, ese celador me decía que si me pasaba algo, porque marica, yo soy moreno, me puse blanco, huevón. Y si me pasaba algo, no, es que... Y llegó, qué pecado, parce, hay gente que es muy bondadosa. Y llegó la señora del aseo y me trajo una aromática y huevón. Y nada, que quitaban esa cosa, abrí la puerta. La vecina me está bloqueando, vecina. Madre, que yo era tomando más aromática, yo bien malo para tomar cosas calientes. Y yo era haciendo. Y yo por no ser grosero, weón, esa. Yo sentía que iba a parir un chinito, weón. Y yo mal. Y yo dije, no, marica, me va a tocar coger un taxi y me voy para mi casa. Aquí esta señora, esa señora me vio mal. Y yo, no, esta marica, yo, a ver que muera. O se caga acá para cagar ridículo. Ay, parce, en serio, la señora no quitaba el aviso para poder de entrar y todo. Si lo tenía ahí selladito con un candadito. No, no me dejaba entrar. Y no, weón, marica. Y después salgo, vea eso. Salgo, weón, y después para coger un taxi, marica, yo a todo el mundo, y hágale, marica, los taxis pasaban llenos, marica, y yo, no me voy a cagar en el medio del centro, no puede ser, marica, no puede ser, yo hago, marica, yo comencé, se le pasa la mente al 1%, marica, yo comencé a maquinear planes, marica, y no, marica, yo al último ya era como revigido caminando, huevón. Parce, y yo al último, yo sentía que todo el mundo me mira, pero mira, yo caminaba como revejito, weón, parecía como Smigol, marica, yo, parce, salí hasta la avenida hasta que un taxi, hueputa, por fin me paró, weón, y de una llego y yo me monto y el señor me vio mal y yo, no, ¿qué le pasa, chino? Y yo, no, es que estoy, que me vomito, estoy mal, no, y el señor, le dieron algo, y yo, no, señor, y yo, bueno, voy para tal parte, pero lo que pasa es que donde yo vivo hay dos zonas que los nombres son iguales, pero tienen una pequeña variación. Ajá. Cuando el señor me llevó por el otro lado y yo, no, es por acá. Marica, yo estaba que lloraba, yo tenía los ojos lagrimosos y ya, y yo era así, yo no sabía, así como meterme la mano por el culo. Yo estaba desesperado. Vea, yo la verdad, yo vi un pedacito, pues, donde me llevó el otro señor, hay una especie como de café tal, y yo dije, no, marica, me va a tocar ahí sacrificar una media. No, y este señor, el veo mío, ¿qué le pasa? No, marica, yo era acostado. Así, yo era acostado y qué le pasa, no, señor, es que me lleve rápido para mi casa, pero rápido, señor, yo le doy 5,000 pesos más, por favor, pero vea, acelera, y teníamos que dar una vuelta porque donde llegamos solamente es una vía, y llegó el señor ya estaba asustado, y mío, qué le pasa, a mí no me vaya a morir acá, no me vaya a morir. Y el señor pensó que a mí me había pasado algo. A morir no, vecino, pero cagar. Cuando yo era mirando ahí el tacómetro, o sea, los numeritos de cuánto vale la carrera, y eso seguía corriendo. Y yo, señor, le doy 5,000 pesos más, pero llegué rápido. Cuando llegó, de una, marica, los que salen corriendo. Y llego yo a mi casa y comienzo a meter las llaves, parce. No era capaz de abrir la puerta de los nervios que yo tenía. Y esas ganas, yo, marica, ahora me va a cagar en la puerta de mi casa, huevón. No puede ser. Llegué corriendo, marica, me va a saludar uno de los perritos que yo no tenía entonces, no, marica, los que brincan el perro, huevón, marica, y llegué de una y estaba pues en mi casa hasta en el momento, estaba sola y marica, los que llegan y se bajan los pantalones, marica, yo sentí que el cielo llegó a mí, marica, y yo, Dios mío santo, ¿qué es esto? Esto es la gloria, pero para completar, marica, yo sentí como que hubo una leve levitación. Marica, yo cagué tan horrible, que a lo último yo sentí que me desmayé. Yo llegué en un punto que hice tanta fuerza. Yo me tuve que sostener contra la pared, como que volver a tomar el aire. Y ¿No les ha pasado que ustedes se marean? Y ustedes comienzan a sentir como que respiran como frío, como que sudan frío. Se llama hiperventilación. Bueno, esa misma vaina, amigo, yo me sentí así, weón. No, parce, a mí sin mentir, me tocó quedarme como 40 minutos allá sentado, marica, yo no era. Uy, Leo, pero estaba pero poseído. No, pero es que después llegó lo peor, papi, ¿qué problema para sentarme una semana después? Desgarrado. Ay, parce. Pues ya que ustedes están hablando de pura mierda, yo también tengo una historia. Parce. La mierda nos persigue. Es que me acordé ahorita, weón, cuando estaba escuchando a Racacho. Ya, yo una vez me fui para donde una novia a visitarla. Pero yo sentía unas leves ganas como de ir al baño, weón. Pero no le ha pasado que ustedes dicen nada. Se confió. Sí, me fui. Yo no pasó nada, weón.
cuando llegué pues a donde la novia, cuando iba pues a la casa y la visitaba y tal, cuando parce me van agarrando las ganas y yo, ay, hijo de puta. Y parce, y apenas pues estaba conociéndola. No, qué claro. Pena, weón. Manejando y, los tiempos si ahí. Si uno le da esta pena, pelea de pronto el baño para orinar, pues, o sea, si uno la pena la está como conociendo, sí, la imagine, sí. Pa. No, parce, yo no, yo bien escandaloso, ¿ok? Yo que soy un poquito... Es la bombonera de adentro. Pro, 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 pro. Bueno, cuando yo dije, no, weón, yo no, yo qué voy a hacer, o me voy o le digo que pues que me deje. Pues. Y yo, ay, mi amor, ¿me puede prestar el baño un momentico? Y es que, ah, bueno, dale, sí, hasta arriba. Y yo, ah, bueno. Cuando tan, bueno, yo empecé. Y yo, bueno, ti, normal, weón. Cuando terminé, sí había sido surtidito, weón. La verdad, estaba surtidita la vuelta. ¿Le tocó vaciar tres veces? No, marica, esa marica no vaciaba, weón. Eso... Le quedó de lado a lado, Marce, weón. No. Le la quedó los bollos de lado a lado. Parce, eso era un puente, güey. Le toca meter el cepillo para limpiar, parce, no, para partirlo. En serio, parce, Leo me leyó la mente. Y yo, ay, fue pucha, ¿cómo hago aquí, güey? Te llamo, busqué el cepillito, me quiero limpiar y me tocaba esperar. Ay, para, pero eso no era un bollo. A particionar. Parce, no, chino, yéndome y papá, papá, no cago. Cállese, güey. O sea, usted no cago y no que usted clonó, güey. Literal, suelto. Parce, yo buscando el cepillo con lo que uno limpia, sí, sí, el coso. Y no había, marica, yo no, ¿qué hago, huevón? Con la mano. Y yo, échele, y échele agua a esa mierda, güey. Me acuerdo que hasta un momento fui y me eché a harta agua en la boca y yo lo hacía así. Parce, lo veo. La presión. Y no, se va a estar bien sólido. No hizo la técnica de envolverse la mano con papel higiénico. Y... Ay, yo, ¿por qué no puse esa mierda? Parce, yo, ¿por qué no puse? No, parce, yo dije, no. Es que está ahogado Ninja Fruit. Bueno, marica, me tocó, weón, hacer la de depredador, weón. Yo pa, par, no. Depredador, papi. Yo la le pegó un calzón. Eso lo hace, eso lo chabolín, weón. Güey, marica, yo por qué le no pensé en el papel, weón. No, yo creo que yo me bloqueé. Claro, no. Güey, entonces, ¿de qué hizo? No, y claro, yo era ahí como pensando. Y yo no sé si la pelada. Güey, yo no sé si la pelada escuchó que yo había pasado como tres meses, weón. Cuando rea la moto. Güey, eso fue uno. Ay, marica, marica. Yo no pensé en el papel, bueno. Bueno, la pelada es que, amor, que necesitas algo, necesita. Marica, yo me asaré, huevón. Yo no, yo como la vez traiga un machete. Usted sí, necesita otro color. Y yo pensé en quitarme una media y pácata. Hacerle la, no, marica, la puñalada, güey. La trapea. Pero yo dije, no, la media, las guayas, yo pero lavé la mano. Entonces yo, no, parce, yo la derecha porque yo soy derecho, güey. Y parce, a lo oye, me tocó hacerle la puñalada. No, no le creo. Pero Lucho, sí, ¿cómo se hace la técnica? No, no, la verdad, la verdad. Dramatizado ahí. Bueno, la verdad, yo hice... Estranguló. Parce, Aracacho no, lo ahogó, yo lo descuarticé, huevón. Puro Jeffrey Dahmer ahí, huevón. No, papi, eso está lleno de killers acá. Parce, yo no, sí, hueputa, taje. Parce, cuando por fin, yo no, yo era así. Digo, así, yo me lavaba esa mano así rápido, huevón. ¿Se imaginan a lo mejor yo acá? No, madre, que yo era así, weón. Cuando terminé, pues ya se fue ese hijo de puta. Y yo, güey, parce, alame las manos, weón. No, yo era así, no, que no me fuera a quedar. Ya, juña, un... Ay, pues, es que acariciarle el pelo a la novia, weón. Parce, sí, cuando bajé, yo le dije a ella, no, mira que fue el agua. Yo, ay, ¿cómo así? Tan raro. Y yo, no, siente ya por fin... Y ya, eso pasó, amigos. Yo creo que ya va a estar viendo este video. Pues bueno, ya se supo. Ya lo saben, ya lo escucha. Ay, parce, yo no me acordaba de esa huevón. Pero usted utilizó esa mano ese día, Lucho. Pero usted se verificó que no le oliera, no, mierda. Okay. Sí. Yo me olía, güey, yo me miraba. No, lo que es que fue un poco denso esa pelea que tuve en el baño, güey. Huevón. No, pues uno, ¿qué hacía ahí, huevón? No, toca descuartizarlo. No, pues tocó descuartizarlo. Ay, que dicen que arrancar. Cacho, se largo, huevón. Claro, y eso caía, le hacía así. Es que hago, no, lo pringa. El agua está frío otra vez. Ay, Arracacho. Ya entiendo por qué Arracacho utiliza esos boxers levantados.
No, parce, este video, qué huevo.